La planificación de la construcción del Teatro Romano de Cádiz se realizó en el último cuarto del siglo I a.C., aprovechando la pendiente del terreno para apoyar el graderío, aunque modificándola según las necesidades. Arquitectónicamente el edificio destaca por sus dimensiones, pues los 118 metros de diámetro que abarca su planta semicircular permite equipararlo con los teatros más grandes de Occidente, siendo el segundo mayor de España después del de la capital de la provincia de Bética. Su capacidad puede estimarse en torno a los 10.000 espectadores. Actualmente solo es visible y visitable una parte de la cávea y la galería anular que va bajo ella. Hasta el momento no se tienen datos que permitan reconstruir la estructura de la escena, solo la situación del podium, sobre el que se elevaban varios tipos de órdenes de columnas. Y esto puede servir como reflejo de cómo pudo ser la escena del teatro, por ejemplo, comparándolo con el Teatro de Orange, en Francia. En la base de esta losa de Valteus, es decir, del muro que separaba la orquesta de la cávea, se observan dos inscripciones, ambas destinadas a no ser vistas. Primero destaca el monograma Bae, B-A-E, referente a los Baevi, familia dedicada a la explotación de las canteras de mármol de Luni, de Carrara, del que esta pieza constituye uno de los primeros ejemplos de su importación a España. En un segundo momento se grabaron las palabras L, Latro, Ba. Estas se han interpretado como un grafito maledicente, Balbo ladrón. Así Napoleón, gobernador de la Hispania ulterior, escribe a Cicerón: el cuestor Balbo, con una gran suma de moneda, una gran cantidad de oro y mayor todavía de plata, sacada de los fondos públicos, salió de Gades sin pagar siquiera el estipendio a los soldados y, retenido 3 días en Calpe por la tempestad, pasóse al reino de Bogud, bien repleto de dinero. No sé si volverá a Gades o irá a Roma, pues es un miserable que cambia de ideas según lo último que oye. Soslayando los abusos y crueldades que hace con los aliados, contra los que emplea las varas, diré lo que hizo, pues presume de copiar a César. Durante los juegos que celebró en Gades, a un cómico llamado Herenio Galo, el último día de las fiestas, le regaló el anillo de oro de los caballeros y lo hizo sentar en las 14 gradas, pues todas estas filas había reservado al orden ecuestre. Tanto Lucio Cornelio Balbo, Balbo el Mayor, como su sobrino, Balbo el Menor, explican muchos de los derroteros de la Hispania de aquellos importantes años. Lucio Cornelio perteneció a una rica e importante familia gaditana de origen semita. Fue amigo de Pompeyo, de quien recibió la ciudadanía romana junto a los suyos y más decididamente de César, a quien sirvió fielmente. Su sobrino, Balbo el Menor, hizo una importante carrera civil y militar, culminada con el proconsulado en África, siendo el primer provincial no nacido en Italia en alcanzar los honores del triunfo. Buscó atraerse el favor popular con iniciativas que fortalecieran su imagen un tanto autoritaria, como la celebración en Gades de los ludi teatrales en el edificio por él erigido en el año 43 a.C. Entrando en el teatro por la cávea, vemos lo que se conserva de las partes baja y media y los sillares de piedra correspondientes a la parte baja o ima, a cuyas gradas se accedía directamente a través de vomitorios conectados con una galería anular abovedada bajo ellas. La función de esta galería, conservada a lo largo de más de 75 metros, era proporcionar al rango de los caballeros, el orden ecuestre, un acceso exclusivo a sus asientos en la ima cávea, manifestando así la fuerte distinción social existente en el mundo romano, o lo que se llamaba discrimina ordinum. Aquí podemos ver perfectamente el opus cementitium, u hormigón romano,
El tipo de material de construcción, hecho de mortero y piedras de todo tipo, que tienen la apariencia de hormigón. La mezcla se hacía a pie de obra, alternando paladas de mortero con guijarros. Esta estructura sirve de cimiento y sostén al edificio, asegurando su estabilidad sobre el terreno y conteniendo la pendiente del graderío, bajo el que se colocaron estos grandes sillares de piedra. Solo era accesible desde dos entradas paralelas y proporcionaba un acceso exclusivo a quienes ocupaban los asientos de la I Macabea a través de los vomitorios. La Cávea Media consta de 20 filas de gradas divididas en 10 porciones por medio de 9 tramos de escaleras. La parte más alta se encuentra delimitada por un pasillo accesible solo desde la fachada exterior. Como veis, los edificios no solo tapan parte de la cávea, sino que están encima de la orquesta y la escena. El sector más elevado, o la Summa Cavea, estaba habitualmente coronado con un pórtico columnado. Aunque no se conservan restos materiales, se plantean 10 cuñas de 5 gradas divididas por 9 escaleras. Al subir se aprecia perfectamente cómo se ha aprovechado el desnivel del terreno. Y volviendo a la galería interior, o cuneus, a través de uno de los vomitorios, observamos cómo esta galería está construida a modo de cripta y se encuentra iluminada a intervalos regulares por lucernarios. Bien, y hasta aquí nuestra visita al Teatro Romano de Gades. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo.